Nuevo Sol, TV. Integrante del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social, diputado Fernando Guadarrama, diputado local por el 13º Distrito, Romualdo Fuentes Galicia, presidente municipal de Fandetelco, Alma Lidia, Gabina Lucía Perla Xochitl, María Antonia Balbuena, beneficiarias del programa Empresas de la Mujer, licenciado Jorge Mito Caranza, delegado de Cedesol Morelos. Hemos convocado el día de hoy para realizar la entrega de los recursos del programa Empresas de la Mujer Morelense, porque estos han sido los signos distintivos de este programa. Recibimos alrededor de 6.500 solicitudes que involucraba a más de 20.000 mujeres en 7 días de recepción. El diseño del programa se hizo accesible para nuestras jefas de familia. El 30% de nuestros hogares tiene una jefatura femenina. Sin embargo, este fenómeno se vuelve un problema cuando sabemos que las mujeres jefas de familia son vulnerables ante estas oportunidades, escasas oportunidades de empleo, porque se encuentran ustedes en la informalidad o porque quienes tienen empleo ganan en promedio 20% menos que los hombres que realizan el mismo trabajo. Bajo estas condiciones, por supuesto que no hay ingreso que alcance. Del total de las solicitudes recibidas, que importaban un total de 400 millones de pesos, se eligieron con total cuidado y respeto a los criterios de la convocatoria 976, que implican 50 millones de pesos. Luego de publicar los resultados el 11 de marzo, hicimos la entrega de certificados en un evento que recordarán en Xochitepec. Desde ese momento hicimos dos compromisos. Primero, suscribir con ustedes un convenio y documentos necesarios para la formalización y entregarles su recurso. Segundo, se instruyó iniciar una segunda etapa para atender los proyectos no aprobados, las mujeres que quedaron en lista de espera y aquellas que no pudieron ser beneficiarias de esta primera etapa. Quienes ahora reciben estos recursos deben ayudarnos a construir una nueva cultura, una política pública diferente y de construcción de ciudadanía. Morelos las necesita. La nueva visión son ustedes. Son ustedes las que pueden sacar adelante este programa. Nosotros sabemos que pueden hacerlo y pueden hacerlo bien. Anaya, representante del grupo Repostería Mujeres Virtuosas. Gabina Lucía Sosa, representante del grupo Cibercafé La Esperanza. Perla Xochitl Camacho Rojas, representante del grupo Abarrotes Piolín. María Antonia Balbuena de la Rosa, representante del grupo La Esperanza. Felicitaciones a todos.
Gracias por la presencia de nuestro señor gobernador, Marco Ramírez, de su preciosa esposa también. Gracias por todas las celebridades que nos acompañan en esta mañana. Es una mañana muy especial. Gracias a todas las preciosas y maravillosas mujeres guerreras que se encuentran en este lugar, que somos morelenses. Muchas bendiciones. Gracias a nuestro señor gobernador, Graco Ramírez, por creer en nosotras, por poner esa confianza en la cual nos está permitiendo tener un recurso excelente y maravilloso en el cual vamos a ser administradoras para que sea no esto, sino mucho más para nuestro crecimiento personal y para ser bendecidas a otras personas. La primera etapa de este sueño que emprendimos cuando presentamos el proyecto de la nueva visión. Sé que ustedes a partir de ahora van a enfrentar retos para demostrar que son capaces de eso y más. Hoy que terminamos esta etapa, con Elena fuimos construyendo el proyecto, pues estamos juntos siempre y platicamos. Y yo decía que eran las madres solteras y me corrigió un día, me dijo, no digas eso. No son madres solteras, son jefas de familia. Y me hizo entender por qué. Y yo entendí, porque yo entendía en principio pues, que eran madres solteras. No. Muchas están hasta casadas, pero ya están al frente de sus familias. El problema no es el Estado civil, el problema es que están al frente de la familia. Y eso lo aprendí de Elena, debo decir. Me lo corrigió y lo aprendí de ella. Son jefas de familia.